comenzamos a vivir los segundos 45 minutos. El 1-0 es una ventaja engañosa. Para mí, tiene que salir a jugar este segundo tiempo como si estuvieran 0-0. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Uf, qué lío bárbaro se armó en el área, ¿eh? No pudieron concretar, pero la verdad es que podría haber pasado... ¡Le da de ahí! Tremendo, cómo se tiró. Está buscando meter el balón. Allí le están marcando la infracción. Se gana la amarilla. Merecida, nada que discutir. Logran cortar el centro. ¿La aguantará? Está habilitado. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Busquets. Ronaldo. Messi no puede moverse con libertad. Está muy marcado. Y cuando ven que sos una amenaza real, te van a ir con todo. Es la ley del fútbol. La saca fuerte hacia arriba. ¿Qué contra tienen, por favor? Abre muy bien la defensa con este pase. Gran corte, justo a tiempo. Busca un compañero. Recibe el pase en el área. ¡Qué buena pelota, amigos! Va con ímpetu abajo, a barrer con todo. Messi traba, lucha y gana el balón. Pita el árbitro, falta clara, tiro libre. Puyol. La juega bien hacia adelante. Pase largo al hueco. Lindo pase preciso. Firme la defensa otra vez. Recupera la posesión de la pelota en su propio campo. No puede hacer pie. Cardiff intenta mantener la pelota. Gran pase. Metió el disparo. Abajo del arco había que empujarla, había que acariciarla, Diego querido. Igualmente, apareció el goleador y la pelota dentro del arco. Apareció en el lugar justo en el momento indicado. Y fue estupenda la habilitación del compañero. Le marcó el pase y se la dio al pie. Golazo. Entró, marcó, cambio acertado del entrenador. Qué manera de entrar en el partido, inmejorable. Señoras, señores, se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos. Es un partido de ida y vuelta, parece una película de acción. ¡Le pegó al arco! Gran salvada del arquero. Esta no es una tajada cualquiera. Muy bien, tenemos una modificación más. Dos cambios seguidos. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. Ronaldinho Gaúcho. ¿La aguantará? ¡Ahí va! ¡Puede tirar! ¡Esta sí era una oportunidad inmejorable! Debió abrir el marcador. ¡Qué partido tan tenso! Y
El árbitro parece que se acordó de la falta anterior. Esto es para usted. Yellow card. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. La abre al sector izquierdo. Buen pase. A ver esta. Si meten una buena contra puede terminar en gol. Es un pase que rompe la defensa. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. El arquero está bien parado y se queda con el balón. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. Mira el reloj y marca, amigos del fútbol. Esto se termina. Cuenta regresiva. Se va terminando el partido. Salvo un milagro, esto se va derechito a la prórroga. Quiere sorprender con el córner corto. Viene el centro sobre el área. ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. Asegura, la agarró genial, aquí está. Tengo la sensación que podría ser el gol de la victoria que tanto han buscado. Es verdad, marcó el gol. No vamos a restarle mérito, pero de qué manera lo ayudaron, ¿no? Sabiendo cómo le pega, regalarle espacio es un suicidio. Marcaron mal esta vez y lo terminan lamentando. Veremos si este es el gol que define las cosas. ¡Qué pedazo de gol! Ahora les quedan unos minutos vibrantes para defender la ventaja. Le ponen el cuerpo para moverlo. La entrada es dura. El árbitro da tiro libre. Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro lo está tranquilizando. Todo el banco pide la hora. ¿Cómo lo sufren? Intenta un pase al vacío. Magnífico lo que hizo. Cuidado, esta puede ser muy buena. Le pegó de más. Se quitó al defensor y encima disparó al arco. Gran jugada. Qué gran habilidad. Es un jugador que desequilibra en cualquier momento y puede definir. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. Tras esta gran ovación, la gente se rompe las manos y sale sustituido. Hizo un partido notable. Hizo muy buen partido y la gente se lo reconoce. Ganaron un tiro libre peligrosísimo. Y esto puede ser el último tiro al arco del encuentro. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta. Y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos y tenía que cortar la jugada sí o sí. Messi se relame con ese tiro libre. Este muchacho es capaz de convertir desde acá en cualquier momento. Tiene un talento extraordinario para los tiros libres. Allí va, le pegó. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! ¡Un gol inolvidable! Un momento inolvidable. Dígalo conmigo, sí. ¡Para que viva el fútbol! Verdaderamente increíble. Han dado un paso importantísimo para ganar el partido. Tiene clase, tiene precisión. Un guante en ese pie. Un gran remate y un tremendo gol.
Cuando el arquero vio venir la pelota, ya la tenía encima y no pudo reaccionar a tiempo. Es todo mérito del pateador. Dieron el triunfo a el árbitro.